Venga, hostia, ya no me acuerdo de cómo le saludo, tío, hace tanto. ¿Qué pasa, retrogomiosas, Hostia, peña. estamos aquí encauzando el camino del bien de nuevo. Que estamos grabando, sí. Ah, Os joder, es que. vamos a enseñar bombones. Os vamos a enseñar si chocolate Os vamos a Sphinx. enseñar bombones. Bombón. Ah, oh, Delin. ¿Qué Bueno, pasa aquí? peña Va, retrogumiosa. chicos. Pues. Que nada, que a ver, que hemos traído aquí unas guapadas. Bueno, que lo abra el amigo, ¿qué? Pero no, ¿Este vamos a para quién ir. es? Vamos a Hay ir sacando. una cosa que es. ¿Esto qué es, broma o qué? No, es una cosa que es de Josean. Tú no Es mires. verdad. Es que tiene. Es, el Bueno, Foxy venga. no sabe. Aquí está su Esto es paquete. para todos. ¡Oh! No, pero boicota Bimbo, ¿eh? Boicot, Sí, boicot. porque los repartidores decían Ah, que la sí. jornada laboral de 40 y no sé cuántas horas era razonable. Vale. Era como así, pues hijos de puta, ojalá os Bueno, antes de muráis. nada vamos a sacar una verdadera guapada. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Básquetbol. Básquetbol Electronic Electronic Game. Bueno, vamos a Arts. Ah, no. probar su Pero si no tiene funcionamiento. pila, ¿no? Calla, calla. Sí. No tiene Ya me he pila. ocupado yo de todo. Madre mía, esos sonidos míticos y épicos. Me cago en 10. Ah, dribbling. Aprieta fuerte, ¿eh? ¿Sí, no? Cógelo como si fuera una Game Boy, mejor. ¿Soy yo quién soy? Los dos verdes o azules. A los que no se mueven. Sí, eso. ¡Ah! ¡Oh, canasta! 2 a 0. ¿Y por qué sacar? Ah, llevas todo el balón, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. ¡Corre, que te viene! ¡Que te lo quitan! Ya te lo han quitado. Pero que no se mueve. Sí, pasa es que hay que apretar mucho. Ah, sí, mira, pasa, sí que pasa. ¿Ves? Y tira, pues tira desde ahí si quieres, ¿eh? Un triple, triple, tira. Y se juega con los dos analógicos. Sí, Ah, me lo sí, ha sí. robado, tío. Corre, vuelve, 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 No, que vuelve. no. Capital fuerte, ¿eh? Venga, a ver, pas. Baja, baja, arriba, sube. No, te lo quita Que no él. dispara. ¡Oh! Sí, se dispara, ¿eh? Pero Pasa es pasa de que. poco tu. Joder, me van a pegar una paliza. Ah, que también está. Uf, Uf. 7 a nada, ¿eh? Pero bueno. 9 a nada. Uf, A ver, qué dolor. tira. Ah, mira que sí, que sí. Claro, ya te lo quitaré otra vez. Joder. Ya está. Coge lo que está el balón suelto ahí. Pero es que no se mueve el otro. Venga, Kuroko no basket. Hostia, Slam Dunk. ¡Vamos! Slammed. Hostia. Electronic, ¿esto de qué año Está será esto? guapísimo. Uf, buena pregunta. Será yo la No Cusca, tenemos por lo mucha más menos, ¿no? información de momento, solo que nos ha Bueno, voy costado. a poner un poco la radio, que Decimos el está precio AM. para que rabien los demás. Bueno, esto es una máquina del año 80 y Algo. algo. Muchos, 80 y No, 80, muchos. a ver si viene aquí algo Sí, abajo. igual algo. Sí, Taiwán. Y no para absolutamente nada. Esto es de aquella tirada de todos conocidos como el Super Cobra. Estos eran, digamos, Pac-Man también. en vez del cristal líquido que tenía Nintendo, esto era a través de diodos de luz. Un plastiquete líquido sólido, Sí, bueno, pero. Y esto pues funciona como ves, pues a través de haces de luz. Ahí se verá además en el vídeo. tipo Sí, calculadora mira, tipo antigua. calculadora. Y esto es una maravilla. Y los sonidetes, Mira el es sonido. retroiluminado Pues en sí. color, o sea. Es una joya retroiluminado, Un vamos. pepino. Sí, Retroiluminado. sí, En sí. aquellos tiempos Has era puesto en la. dificultad máxima, ¿eh? Tiene dos niveles de Es el dificultad. pro. Bueno, vamos a poner. Ah, por eso me Pero, claro, has ganaba. puesto en pro. Ahora cuenta Bueno. lo malo, cuenta. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Chupa Bueno, unas bueno, pilas mira. gratis. Tremendas. No son baratas precisamente, pero No. corre de mi cuenta. Ostras, no hemos reparado en gasto. 5 euros como Cinco estos. euros, 5 euros señores y como estos. señoras. Las Cinco pilas. ¿A cuánto se cotiza esto? Pues a mucho Yo más, estaba pero. mirando, hombre, viene con una caja, que salen ahí A unos ver, si jugando. estuviera con la caja ni tan mal. No, pero con caja y demás estamos hablando de 70, 80 euros, lo llego a ver a 90, pero pelado posiblemente valga pues 10 o 15 veces más de lo que ha costado. A mí me parece esto una gaga, una joya. Ahora no he podido Hombre, jugar bien porque hay que apretar hay más que y tal. restaurar los botones. Hay que Habrá que restaurar restaurarlo, un sí. Se poquito el nota que la botón, botonera, encima es de botón blando, es porque de sí que es goma. verdad que Pues no, hay que se apretar la queda un hostia, poquito apretado. hay que machacar el botón de like, como tenéis que hacer vosotros. Pero, exactamente. Tenéis que destrozarlo, Destrozad ese botón de Pero like. esto es una joya. No Esto se puede es una dejar. Bueno, maravilla. pero cuéntalo todo, porque a mí lo que me supo un poco mal es que No, que cuando lo. no. A mí me enseñó No, yo voy a decirlo como lo viví. Y luego. a través Y de luego tú te Telegram callas. mando Yo mandé en un Telegram la claro. foto y bueno, mandé un vídeo de hecho y dije, oye, mira lo que he encontrado. Os podéis flipar quién lo quiere, ¿no? Porque yo estoy ahora mismo de pasante, ¿no? Y están aquí estos, pues un poco a ver qué cazo. A verlas venir. Y les dije, oye, mira qué maravilla. Y estos. Y José Ángel. Bah, no me llama No, le mucho. dije, No esto me. paso, No. no me llama. Habré Así tal dicho, cual. esto me valdrá como poco 1.000 euros, tal cual, que está ahí el mensaje, ¿eh? Bueno, y bueno, dijo, no me interesa mucho, no me llama, tal. Hostia, un intento autoconvencerme. Y puse, bueno, pues me ha costado 5 euros. Y dice, bueno, esto es una maravilla, la quiero, por favor. Hijo puta. Pero es que es Por verdad 5 euros, sí, que. ¿eh? No, porque lo primero hay que autoconvencerse de que no se puede, es un target fuera de mi rango.
Pero al verlo también dentro de mi rago, esto es una joya. No, no, es una broma. Perfecto estado. Tan perfecto estado. Bueno, sí que es verdad, las botoneras, hay que... Bueno, hay que tocar un poco. Sí, hombre, sí, eso no hay ningún problema. Eso, ¿me lo reviento yo del todo? Revientas el botón de la... Y, buah, es bestial. Yo, os enseñamos en su momento la máquina de Super Cobra que andará por ahí. Y yo también tenía en su día una de Pac-Man que también era amarilla. Ah, ¿de este estilo? De la misma. Ah, no sabía yo. También con las dos y esto, y te salía el laberintico y todo. Y de Pac-Man. De Pac-Man, pero que ya no está, se murió. Esa sí que murió. Que se compra. A ver, esta me ha costado 5 euros. La de Pac-Man, vete a buscarla. A ver, y 5 euros no, 500, no te jode. Te va, sí, pero que me va. Sí, búscala. Búscala. Claro, venga, retira esta mierda y saca lo siguiente. Bueno, vamos a lo siguiente. A ver, esto Foxy no lo ha visto. Esto es una joya, ¿eh? Uf. Mira, aquí tiene para la conexión. Para auriculares, sí. Vamos a seguir. Bueno, a ver. Le voy sacando a Charlie. Saca. Quieto. Tú vete dejando ahí. Me cago en sos. ¿Qué es esto? Todos lo sabéis, ¿verdad? Los super de mi super. Son los VHS. Los VHS que distribuía el Stream Fire en su momento la revista Hobby Consolas, y que eran vídeos promocionales de las diferentes compañías de Nintendo y Sega principalmente. Y eran todo, pues eso, vídeos promocionales en los que salían varias capturas de los videojuegos, varios vídeos, decía un poquito el argumento, tal. El futuro está en juego. Uf. Tío, qué grande, ¿no? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues no me lo esperaba, que deberías. Temblando, ¿no? ¿Te hace ilusión? Sí. ¿Para ti? A ti, Fox, son para ti. No obsequio, una exequia. Hostia, amigo. A tus brazos, ven. Además, sonido, que se oiga, ¿eh? Se tiene el que sonido oír. Que es el bueno. A ver. Ay. Qué grande, tío. Qué grande. Además, la pegatina pegada al revés. Sí, ahora, completamente. Lo más jodido es que me tengo que pillar un VHS, tío. Que tenemos. Aquí tenemos de todo. Está todo en YouTube. Mira, está en YouTube. Grupo Z. Está de superjuegos. Sí. Mira, sí. El resto creo que son todas. No. Igual es de. Esa es de Hobby Consolas, ¿no? No, esa es de Hobby Consolas. Ah, mira, es especial Eternal Champion. Sí. Estas son de Hobby Consolas todas. Ah, mira, hablaré del Mega CD, Sonic. Y el canal pirata Sega. Hostia. Letal, ¿eh? Ostras, guapísimo, ¿eh? Canal pirata. Hostia, pues aquí salía el plasma. ¿En serio? Sí. De verdad, te he hecho ilusión. Joder, tío. Ay, ¿sabes cuál no está? El de Felices Novedades. No está, el de Felices Novedades no está. Igual aparece, ¿eh?, en un momento dado. Pero sí, el de Felices bien, Novedades, ¿te acuerdas tú? Que salió una animación penosa de Mario y Luigi. Sí. ¡Felices Novedades, Luigi! ¡Felices Novedades, Mario! Este... Oigo, pero esto es ese está, ¿eh?, un poco, vaya, pero no se puede pedir mucho. Eso más. No lo muestres en pantalla, que quedamos mal, no te jode. Después de aquí, no, hombre, aquí nuestra legión de seguidores. Hervé, chaval. Bueno, hay más cosas. Y a redondear un poco la jugarreta. Este venga, me ha hecho especial ilusión, yo creo que igual ya la tienes, pero. Te manda de dando como. Pero. ¿Esto qué es? ¡Hostia! A ver, contad la historia. ¡Hostia! ¿Pero la tenías tú? Sí, ya tenía yo, pero no entiendo por qué se hace ilusión. La tengo súper demacrada yo, la mía. Pues esta está un poquito así. ¿Esto qué es? ¿El viaje de estudios? Viaje de estudios. Barcelona. ¡Uf! Viaje de estudios del 95. Sí, por ahí. Viaje de estudios del 95. Ahí queda eso. Te voy a decir el año, viendo aquí la que es. No la tengo demasiado, Son 16. Abril del 95, efectivamente. Qué pasada. Qué memoria. Qué pasada, ¿eh? Recuerdos y qué pasada. Te ha dado patada la patata. Yo cuando la he visto, tío, me ha dado. Esta es la primera Nintendo que me he comprado, la primera revista de videojuegos. ¡Anda! Antes me había comprado una guía de Super Mario All Stars. Me compré sin tener Super Nintendo del hype. Es que cuando la ha visto el Josean ha dicho Super Mario All Stars en el Cosmos. Sí. Yo cuando la he visto me quedé. Y ahí me quedé flipado y quería la Super como fuera. Entonces ya me compré esta revista en el viaje de estudios y ya ahí fue. Es que además me acuerdo perfectamente en el bungalow del camping era la ballena azul. La ballena azul. No sería verde. No, la ballena azul. La tengo explotada. La que tengo por ahí. Y juntos en la mesa viéndola, tío. Mira, el Fatal Fury especial. Que luego lo pillamos, tío. En japonés, ¿lo acordáis? Para Chavisky. Hostia. Este lo tengo yo ahora, además en japonés, completito. Hostia, qué bueno. El tremendo, NBA. Tremendo. El Unirally. También lo teníamos en el Chavisky. ¿Algo más? ¿Hay por ahí en la caja básica? Es mítica. Otra Nintendo Acción. Primer Rage. Bueno, este más modernito. La consola es más moderna. Metal Gear Solid 3. Modernillo. Resident Evil 4, lo hemos jugado. De salida. Qué bien, ¿eh? Y yo. Por eso Willis. Esta tiene este lo cancelaron al final, ¿no?
El Apocalipsis, ah, sí, sí. Sí, al final fue cancelado, ¿no? Dreamcast. ¡Oh! Con triple Zelda, Ocarina of Time, la nueva joya de Nintendo. Novísima. ¿Y es verdad? No, en aquel momento. Mira la OK Consolas, tío, con el Sonic 2. La OK Consolas. El 3, tú, que dos ni que hostias. Ah, sí, entonces. No, es que he visto eso solo. Sí, claro. Soy poco tiempo. Sonic 3. La OK Consolas. Este no se entera. ¿Quién es ese? Este juega con Sega, claro. Esto de Nintendo. A ver, a ver. Grandísimo, ¿eh? ¿Y? Y este, el número 2. La número. Joder, consolas número 2, colega. Mira, el secreto. Así será la bomba del año. Terminator 2. Claro, una pegatina de Tektron. Una pegatina de Tektron que le puse yo. Hostia, qué tonto fui, ¿no? ¿Y cómo coño va? Quieto, quieto, no, eso ni tocar. Con el secador. Solo con el secador, claro, se levanta. Super Mario 3. No es Super Mario Bros. 3, Super Mario 3. A ver, abre un poco, veremos un poco que digo. ¡Oh! Mira, Bart. ¡Oh, pantalones mutantes del espacio! ¿Quién qué? Giancarlo Biaggi. El consolero enmascarado. Mira, 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 mira. Uff. Este juego lo tengo yo para. ¡Ah, Psychic World! ¡Qué bueno es este juego! Es un plataformero. Algo así. Psychic. Giancarlo Biaggi. ¿Cuánto? 70. Bueno, bueno. 90. Thunder Force 3. Thunder Force 3, sí. Hombre, sí. Sí, sí, por favor. Mira, este lo tengo yo para. Marcos, ¿no? Marcos Alonso. No sé si es el futbolista. El Strider. Strider. De la Master System. De la Master System, sí. Mira, Escape from Counter. Mira. Un 93. Le cascaron un 93. Pues este es de 99. Lo mejor, lo divertido que es. Y ahí se queda hasta, y se canta, Pancho. Que no haya cuarta parte de momento. De momento. By the moment. Vaya reviews. De Dino Dini. Desde luego que ha mejorado la. Ahora dices, bueno, lo de los puntuajes y tal, las puntuaciones igual lo quitan. Pero es verdad que está un poco más desarrollado. De la NES, 63. Uff, ahí le cascaron. Se quedaron tan. Oh, la lista. ¿Cómo? Hostia, metieron el Bart vs. The Space Mutant en el segundo. Sí, pero... hay marcas de lápiz. Lo tengo, tal. Algo así será. Guapísimo. Los trucazos. Qué grande, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Nintendo Acción del Flashback. Que sabéis que en un principio salió para la Mega Drive y luego más adelante apareció. Bueno, no mucho más adelante. Mira, super juegos. La 26. Junio del 94. Ha llovido, ¿eh? Duro como el acero. ¿De qué están hablando? Mira. El Dragon Ball. No mientas que es la. No mientas que es la lavavajillas. Sí, no te llama nadie. ¿Cuál es? El Butoden 2, ¿no? Sí. Uf, qué bueno. Qué chulo, ¿eh? Anda, qué grasa le metimos, ¿eh? Ahí partí en el canal, por cierto. Sí. Pasada con un crédito, con... además del tirón. Del tirón. Sí, sí. Puto Broly, ¿eh? Mira. El primer FIFA. El primero salió para Mega Drive, tío. FIFA Internet en el Soccer. Bah, maravilloso. Cambia de equipo. Estos anuncios es que se arriesgaban, tío. Conocer. Ah, ¿está la lista? Vamos a ganar. Ah, no, que nos chapan YouTube. Nos chapan el canal. A ver, nos chapan YouTube. La vida y el universo. Es tipo muy interesante, ¿sí? Los Spin Master. Ah, para las Neo Geos. Sí. Como veamos por las Neo Geos siempre, ¿eh? Calla. Hostia. Bueno, ¿falta algo más? Sí, ¿eh? Venga, voy a sacar más rápido. Otra interacción de Desert Strike. Otra interacción de Asterix. Y la peli de Super Mario Bros. Regalamos 100 casetes de la banda sonora. Casetes. ¿Quién pillara? Interacción. La familia. ¿Qué más hay? Y mira, una con Dragon Ball de portada. Una Mega Sega. Número 13. Rama y medio para Mega CD. Rama y medio. ¿Esto? Rama y uno, Ichi. Hostia, con los insertos. Esto para mí. Insertos. Qué guapada. Mira, el Debilis, ganas la. El Rainbow baila. Hostia. Qué piedra, ¿eh? Madre mía. Increíble, ¿eh? Sensacional. Mira. Buah, bestial, ¿eh? Lo último en. Lanzamiento. Aquí recortó alguien la carátula. Claro. Está mancillada, tío. Está mancillada. Sí. Ya vale menos. Está mancillada. Vale menos. No pasa nada. Hostia, mira, tampoco le llamas a vender. No, que vaya, te digo. Y ya, ¿no? Y ya está. Hasta oye, pues nada, os hemos enseñado unas guapadas ahí por los vídeos un poco, otra vez, para que se vean el Sequest, vaya juegazo. De eso, los videacos, la basquetbol, hostia, bueno, guapada. Vale, lo siguiente, el siguiente vídeo será ya... Visionando todo. No. Revisionando los vídeos promocionales. ¿Será que Retrogomia va a un evento? Como invitados, si no, porque queremos. No queremos adelantar. No queremos hacer nada porque no va a ser que se enfade Nintendo. Oye, nada, esperamos que os haya molado, que os haya pasado bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.